Para a base da oração, vou ler o verso que está em Lucas, capítulo 9, versículo 62. E Jesus, e Jesus lhe disse: Ninguém que poniendo sua mão em arado mira hacia atrás, é para o reino de Deus. Deus bendiga a todos aqui presentes, a nossos queridos hermanos. Reciban os saludos de los hermanos de Málaga. Enviaron sus saludos, y si los quieren enviar de regreso, yo los llevo. <laughs> ¿Verdad? Me siento contento de estar otra vez con ustedes. Ya me siento como en familia. Ya no sé si he estado dos o tres veces aquí. Y gracias por el privilegio. Mano Marcelo me ha invitado a presentar la palabra del Señor. Que sea una bendición para nosotros. El tema que he elegido. Es un tema sugestivo porque a veces no se entienden qué es. Por ejemplo, la reja de la verdad. La reja puede tener varias, varios significados. Puede ser una reja de una prisión. Puede ser una reja, una valla de cerco que divide dos propiedades. Pero en el sentido que, que yo quiero aplicarlo hoy. Es en el sentido que lo usa el espíritu de profecía. El espíritu de profecía se refiere a la punta de metal que lleva el arado de madera. Antes eran, se araba la tierra con un arado que era una pieza así gruesa, con una cola, por así decirlo, curva, donde agarraba, el, el, el hombre agarraba aquí la, esta pieza de la cola del arado. Se llama la mancera. Aquí está parte la mancera del arado, y entonces los bueyes alan y la punta del arado va rompiendo la tierra, la rompe, y entonces de allí tomó el sentido la ilustración el Señor Jesús cuando dijo eh, el verso que fue leído: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí hay una ilustración eh, sencilla de, de entender, pero las personas que hacen este trabajo se dan cuenta que no es tan fácil como parece. Parece que solo fuera tener el arado y que los bueyes hacen el trabajo. No es así. La persona tiene que ir bien pendiente porque si está rompiendo tierra, el peligro es que la punta de hierro pegue en una piedra y rebote y el palo le da en, en la cabeza a, al arador, ¿no? entonces él tiene que ir esquivando, esquivando especialmente a las piedras porque es peligroso. Entonces él no puede distraerse, tiene que ir pendiente donde hay una piedra, esquivarla para que la punta no pegue en la piedra. Si una piedra pequeña pues la rompe o la aparta, pero si es grande el peligro es grave. Rebota el hierro en, en la piedra y, y colea eh, el, vamos a decir, la pieza de madera y da en la cabeza. Y si está haciendo surcos y mira hacia atrás, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque el surco tiene que tirarse recto y tiene que ir pendiente de que el buey o los bueyes vayan en línea recta. O sea que tiene mucho sentido lo que el Señor Jesús dijo, ¿no? Porque el asunto de arar la tierra, pues eso es la primera profesión que el hombre tiene. Y el asunto del arado, pues también es muy, muy antiguo, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de Eliseo, ¿qué hacía Eliseo? Capítulo 19, 19 de Primera de Reyes, ahí explica que Elías lo halló a Eliseo arando. Habían 11 personas más. Pero una de las doce, porque eran doce ayuntas de bueyes, una la conducía él. Entonces, notamos desde cuándo. Ah, no, era que él los, las dos ayuntas. No, no, uno de los gallanes. Ah. Se llama gallana al, al hombre que, que ara, al hombre que conduce la ayunta y conduce la herramienta. Entonces, él era uno de los doce, ¿verdad? Entonces, eh, hacía ese oficio de la agricultura. Y tan importante y está relacionado porque es el pan, es el pan que el hombre saca de la tierra. ¿no? Entonces antes pues el hombre lo hacía en una fuerza física suya, pero después inventó la tracción animal, eh, los bueyes y después el caballo y ahora pues maquinaria, que ¿no? arar hectáreas, miles de hectáreas se pueden hacer en poco tiempo. Entonces así las lecciones que vamos a aprender aquí son las del arado y también las lecciones que enseña. Eh, el Espíritu de Profecía, hablando de, del arado, dice así, el testimonio que os da el Espíritu de Dios es el siguiente, no parle, parlamentéis con el enemigo. Luego dice, destruid las espinas o ellas os destruirán a vosotros. Preparad el terreno del corazón. Permitid que la obra sea profunda y cabal. Dejad que la reja del arado de la verdad arranque la maleza y los abrojos. ¿Qué hace el arado entonces eh, hablando de, de la herramienta? Lo que hace es, también se usa para limpiar la tierra. Cuando las plantas están ya del tamaño que todavía no tienen caña, que se quiebran, que todavía está en pasto, entonces los hombres acostumbran limpiar la tierra con el arado. Allí es un trabajo muy delicado porque una línea de, de especialmente maíz, y, y el arado va, va en medio y volca la tierra a ambos lados y cubre la hierba. Entonces limpia, quita las malezas. La tierra queda revuelta, las raíces quedan hacia arriba de la planta y allí se seca. Entonces, usando esta ilustración, dice Hermana Elena, es Testimonio para la Iglesia, tomo 5, la página 51, la que he tomado ese párrafo. Permitid que la obra sea profunda y cabal. Se refiere a la obra de la verdad a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y de, dice que debemos dejar o dejar que la reja del arado de la verdad arranque la maleza y los abrojos. Destruir las espinas, dice, o ellas os destruirán. ¿A qué se refiere? ¿Cuál, ¿Cuáles son las espinas? Los defectos de carácter que nosotros tenemos. Pues nuestra lucha es, es eso, ¿no? La vida cristiana es de, de, de ir hacia adelante y, y hacia arriba venciendo cada defecto de carácter que nos va a impedir la entrada al reino de los cielos y estar en la presencia de un Dios santo. Entonces dice que el Espíritu de Dios habla a nuestro corazón y el mensaje que nos da es, no parlamentéis con el enemigo. ¿Qué es parlamentar? ¿Con quién se, 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 se habla, se dialoga? Con los amigos, con los amigos pero Satanás no es amigo, entonces no debemos de darle lugar a que tengamos esa amistad con él. Esa amistad debe cortarse y no permitir que por un defecto de carácter él nos llegue a vencer, porque él conoce nuestra vida, conoce todo lo que, lo que nosotros somos y se aprovecha de cada debilidad nuestra. En primera de Pedro, también allí se usa... La herramienta de la verdad. El apóstol, como hemos visto en la lección, enfócano el hecho por qué nosotros tenemos la razón suficiente para buscar nuestra consagración y buscar eh, nuestra vida eterna. Pues aquí él explica en el verso 18: dice que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál es el precio de nuestra salvación? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿De verdad la salvación? Es, es el sacrificio de Jesús. Otra cosa no conmueve el alma. Uno puede leer toda la historia bíblica, pero ¿dónde está el punto? Por el cual uno decide de verdad entregarse al Señor, cuando llega a comprender el amor de Dios manifestado en el sacrificio de Jesús. Y aquí se lo compara y dice que el precio es infinito. Dice que el precio es la vida de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea que la esperanza de nuestra salvación radica allí, en Jesús. Luego dice aquí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué es lo que purifica el alma? La verdad, cuando penetra en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cuál es esa verdad? La primera verdad es que Jesús es nuestro creador y salvador. Es la verdad. Que murió por nosotros y que Él está tan dispuesto a salvarnos más de lo que nosotros a veces pensamos. Jesús, eh, Él ha dado su vida y no pudo dar más. Entonces dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu, aquí entra en acción el espíritu santo. Es el que convence al pecador para el amor fraterno no fingido unos a otros, buenos. Así podemos llegarnos a amar entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorrupción por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la obediencia a la verdad es la que purifica el corazón. ¿Qué es la verdad entonces en la ilustración que estamos tomando? Es la punta de esa herramienta, ¿no? Dice que debe filtrar hondo. Hondo significa que debe llegar hasta lo profundo de las intenciones del corazón y sacar de allí toda mala intención. Entonces esa obra la hace el Espíritu Santo cuando nosotros le permitimos. Si no le permitimos, pues... No, no hará esa obra. Pasarán los años, pasará el tiempo, envejeceremos, podemos morir y la obra no se realiza. Es una decisión. Como todas las cosas, la salvación es una decisión de tomarla en serio, de decir no más. Si hasta aquí soy consciente que no he sido leal al Señor, pues tomar la decisión de ser leal a Él y el Señor obra poderosamente con su poder. Para la transformación total de la vida de nosotros, es lo que más necesitamos. Entonces, el hecho de mirar hacia atrás también encierra otra lección. Quienes miran hacia atrás, dijo el Señor Jesús, no son aptos para el reino de los cielos. Es decir, como David escribió una en una ocasión, dijo: Tú has mandado que yo sea salvo. Dios ha mandado que yo sea salvo. Debemos de tomar eso como una orden. Señor ha dicho que yo sea salvo y lo ha demostrado. Entonces, tomo la decisión de ser salvo. Y en otra ocasión dice, he puesto mi rostro como un pedernal, no seré conmovido. ¿Qué significa? Firmeza, decisión, esmero, diligencia. Entonces, aquí, aquí entra ya la parte de la perseverancia. La perseverancia, no mirar atrás, porque los versos anteriores a este versículo... Eh, algunos le dijeron: Te voy a seguir, maestro. Jesús dijo: eh, Deja. Alguno dijo: Voy a enterrar a mi padre. Y él dijo: Deja. Que los muertos entierren a los muertos y tú sígueme. Entonces significa perseverancia, decisión, no mirar hacia atrás. En el caso de Eliseo, allí se le permitió regresar, dar un beso a su padre, a su madre. Y Elías se hizo como que no había hecho nada con él. ¿Y qué te he hecho? Le dice. Entonces, pero Eliseo entendió el llamamiento. Cuando Elías le tiende el manto sobre la espalda, él entiende el llamamiento. Y dice: Voy, abrazo a mi padre, lo beso y después me despido. Después te sigo. Dice que la, una yunta de bueyes no explica si fue la misma que él estaba usando. La sacrificó, se despidió de sus padres y tomó la decisión de nunca más volver atrás. Y vemos, ¿no? La, la trayectoria del profeta Eliseo es tan fructífera, su misión, su ministerio. Les contaba que el otro día estaba curioseando cuántos milagros, le conté 22, 22 milagros sobrenaturales en la vida de, de Eliseo. Así que él tomó, tomó en serio, en serio el llamamiento. El Espíritu de Profecía dice que esta familia, los padres y Eliseo, vivieron en una época de apostasía nacional, que no era tan fácil, pero esta familia se contaba entre los siete mil que no habían adorado ni besado los pies de Baal. Entonces se contaba entre los fieles. Se nota que en Eliseo, el arado, de la verdad había hecho efecto ¿no? estaba convertido y cuando fue llamado a su ministerio no dejó no echó pie atrás fue hacia adelante en la misión que se le encomendó pero más que todo pues, buscaba la salvación en San Mateo 24 13 qué dijo el Señor Jesús allí da un da después de hablar de tantas profecías allí dice el que perseverare hasta el fin. ¿Qué va a pasar con el que persevera hasta el fin? Este será salvo. Nótese que en este caso no basta comenzar, no basta avanzar unos 20 años. ¿Cuál es lo importante? Llegar, llegar a la meta. En las competencias, como dijo el apóstol Pablo hablando a los Corintios, capítulo 9, allí se explica, dice que uno lleva el premio. Uno. Pero en este caso de la vida eterna no solamente uno. El apóstol dijo que la salvación no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces lo importante es llegar. Yo he visto competencias de personas que ya saben quién se llevó el premio, pero no dejan de correr, no dejan de avanzar y el honor de ellos es también haber llegado a la meta. ¿no? Entonces nosotros también. Uno ya está en el cielo, Elías está allá, Moisés está ya en el cielo. Y muchos tienen ya garantizada la, la salvación, como los 24 ancianos. Y nosotros aquí también, algunos tendrán más experiencia que nosotros, pero eso no nos desanima. Nosotros vamos hacia adelante, buscando el premio de la salvación y no importa, aunque sea lento, pero el paso debe ser firme. El Espíritu de dice que, que si damos un paso hacia atrás, ¿para qué debe ser? Para tener más fuerza e impulsarnos hacia adelante. Eh, en la palabra del Señor hay, hay testimonios ¿no? que se dan muy, muy enfáticos y muy tristes a la vez. Yo quisiera leer, lo tengo aquí transcrito en ese pedacito de papel, pero ya que tengo internet lo puedo leer de aquí. Y, y habla aquí referente a un, a un caso muy, muy específico. Dice aquí, esto está en primeros escritos, en el capítulo el sellamiento. Allí está, de ahí, de heré. Dice... Viene hablando de una visión que la hermana tuvo allá por los años 1800, aquí está la, la fecha, 1800 fue el 49. Dice así, los 144.000 mil triunfaron. Refiriéndose al, te al, al tema del sillamiento, ¿no? los 144 mil triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Y aquí viene lo, 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 lo estremecedor. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía que se le presentó en la edición, después de mirar el triunfo de los 144.000, dice que fue llevada a ver una hueste, y así esta hueste, dice, aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres, pesado ha sido en balanza y fuiste... Hallado falto. ¿Qué estaba escrito en la indumentaria de aquellas personas? Anoche comenté este, este pasaje, pero no vi la cita. ¿no? Están en primeros escritos en el capítulo el sellamiento. Entonces, en la ropa de, la, de esa compañía, de esa hueste, estaba escrito en grandes caracteres, es decir, letras grandes. Dice que decía: Pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quienes formaban esta hueste. Hermano Elena se quedó sorprendido, ¿no? porque dos visiones contrastadas. Primero mira a los 144 mil con el rostro radiante, felices que han triunfado, y después cambia la escena y mira una hueste que no llora, sino que aúlla. ¿Qué es aullar? Es eh, eh, muy diferente. Eh, llorar, puede llorar uno en silencio, las lágrimas ruedan y quizás puede sollozar, que se escucha, pero aullar es un alarido, un grito desesperado, desesperado, eh, ¿verdad? Que, que se escucha. Eh, los perros se les le llama también ese, ese, cuando tienen miedo y, y ellos no ladran, sino que aullan, ¿no? De temor. Entonces dice que quedó sorprendida y preguntó. Preguntó. Dice eh, aquí. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo Estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. ¿Quién era esta hueste de forma especial? Mire qué importante es la perseverancia. ¿Cuántas personas en el mundo habrán que han comenzado la fe cristiana, han comenzado a practicar la fe adventista, han tenido conciencia que el día del Señor es el sábado y quizás por años también han hecho el esfuerzo con ayuda del Señor para obedecer este mandamiento, pero por una u otra razón se desanimaron o el enemigo los apartó? lo desanimó y o por las también, vamos a decir, los, las ofertas que el mundo hace, un trabajo bueno, pues la persona se ve tentada y decir voy a trabajar el sábado y quizás lo voy a hacer solo un, un par de meses o un año y después se queda allí, ¿verdad? Y, y, y no vuelve, se queda eh, transgrediendo el mandamiento del Señor. Y cuando viene... Eh, vamos a decir, el juicio a esta persona, el expediente se abre, se lo halla como transgrediendo el mandamiento, y entonces queda destinado para ser parte de esa hueste que hemos escuchado, ¿no? hemos, hemos leído. Entonces el ángel le dijo: Estos son personas que guardaron el sábado y lo abandonaron, se apartaron. Y cómo qué decía, dice, los oí clamar en alta voz. Creíamos que tu venida. Creíamos en tu venida y la proclamamos con energía. Nótese que estos fueron miembros de iglesia, ¿no? Fueron miembros de iglesia que dice, creíamos en tu venida y la proclamamos con energía. O sea, fueron personas fervorosas en proclamar el mensaje. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Algún momento, en algún momento permitieron que alguna espina, algún mal sentimiento o algún mal designio se quedara sin arrancar. Hay hierbas, hermano, que uno las arranca. Yo fui agricultor, uno las arranca. Y tiene que sacudir bien la tierra y si es posible ponerla en alto, en un gancho, de un palo para que se seque. Porque si no, eh, si la deja allí, a las dos semanas está otra vez viva. Hay especies de, de grama, que son así, que hay que sacudir y apartar. A veces uno tiene que agarrar los bultos de esa clase de hierba y sacarla de afuera. Porque si la deja allí de nada sirve. Como que la trasplantara. Y en la vida y en el carácter de nosotros también hay cosas que hemos heredado, que hemos cultivado, que se han apegado a la vida, que son como esas, como esas marismas, como esas breñas, ¿no? que no se mueren, no se mueren tan fácil. Entonces, eh, eso pasó y eso llevó a la persona a desviarse. Qué triste será, ¿no? es muy triste, muy triste porque son personas que fueron fervorosas. De, entre esos podemos estar nosotros, que hoy con amor, con fervor, trabajamos, pero en un descuido podemos ir a parar en un lugar que, que nunca lo pensamos. Entonces creíamos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras. Veían lo escrito y prorrumpían en llanto. La salvación, la salvación será, eh, será, vamos a decir, es decir, su pérdida será más sentida por aquellos que conocieron la verdad que por los que no la conocieron. Perder la salvación será más dolorosa para aquellos que una vez practicamos la verdad, para aquellos que saben lo que significa. Para el que nunca tuvo una experiencia, pues sabrán y se llenarán de terror. Pero para aquellos que tuvimos el tesoro en nuestras manos y lo botamos, es más lamentable. ¿no? Sí. Imagínense que nosotros encontremos un gran tesoro. Y por X razón, por descuido, lo dejamos caer. Ha habido casos. Yo leí una experiencia de un hombre que, que se encontró un, un, una pelota de oro y, y se puso a jugar en el bordo de un barco. La tiraba así, la, la tomaba y otro le dijo: Cuidado, cuidado. No, tengo experiencia. Cuando guardó, se le cayó. Entonces, Así son las cosas, ¿no? Las se van, se van de la mano por un descuido. Entonces por eso dice que ellos clamaban, los oí. Dice, los los oí clamar en alta voz. Entonces dice aquí que mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas profundas y hollado el residuo con los pies. Es decir, se apartaron de la fe y llegaron donde no pensaban llegar. ¿Qué significa beber de las aguas profundas? Práctica del pecado. Practicaron el pecado pensando que cuando quiera yo arrepentirme, entonces me voy a arrepentir. Si, si el arrepentimiento fuese asunto de nosotros sería fácil, ¿verdad? Hoy hoy hago esto y mañana me arrepiento. Pero tanto la fe como el arrepentimiento son dones de Dios. Y la fe y el arrepentimiento no vienen así por así. Vienen por esa relación con Dios y Dios es el que pone en nosotros ese el hacer, el hacer y el querer por su buena voluntad. Entonces dice habían pisoteado el sábado y por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. Hermanos, ¿qué decía el versículo al principio? Nadie que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Significa perseverancia, perseverancia. El asunto de la salvación no hay. No hay descanso, no hay vacaciones como en otros casos. Desde el momento que uno deja de avanzar, retrocede. Si uno pudiese decir, hasta aquí he llegado y hasta aquí me quedo y aquí pues voy a descansar un poco y voy a continuar. Tan pronto como deja de avanzar, retrocede. ¿no? La vida es continua. Así, queridos hermanos, yo no quiero cansarles, pero el Señor Jesús dijo en San Mateo, 20 y que habrían casos hablando a los judíos, ¿no? Que los primeros serían postreros y los postreros primeros. Qué lamentable, ¿no? Es ese hecho. Cuando el Señor Jesús hablaba con, lo, con los fariseos que, que negaban, lo negaban a él, eh, especialmente presentó allí la parábola de los dos hijos, ¿no? Que está en San Mateo 21, 28 en adelante. El, eh, dice que el padre de familia le dijo al mayor: Hijo, ve a trabajar a mi viña. Sí, papá, voy. Y no fue, dice, dice la parábola. Luego dijo al otro: Hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el otro dijo: No voy. Pero después fue. Y Jesús preguntó: ¿Quién hizo la voluntad del padre? ¿Aquel que dijo que iba a ir y no fue? ¿O el que dijo que no iba a ir y fue? hacer la respuesta fue el que fue. Entonces esa sirvan. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos el privilegio de conocer esta preciosa verdad. Habrá muchas personas que la rechazan. Vamos, nosotros hacemos obra misionera y nos desprecian. Pero más de alguna de esas personas que ahora desprecian la verdad, un día podrán estar arrepentidas y se salvan. ¿Y quién le puede decir a Dios por qué lo salva? Si se ha arrepentido, ha cumplido las condiciones se salva, ¿verdad? Entonces, y, y en ese caso eh, Jesús dijo a los fariseos, dice que los publicanos, que eran tan despreciados porque se unían a los enemigos para cobrar los impuestos a ellos mismos, y las rameras, que era otra clase de, de la sociedad despreciada, irán delante de vosotros al reino de los cielos. Yo siempre pienso ¿no? en, ese, en lo que el apóstol decía. Dice que el apóstol Pablo temía que habiendo sido heraldo para otros, él mismo llegara a ser reprobado. Entonces tuvo ese temor y ese temor debe estar también en nosotros. Es decir, la constancia en la vigilancia, que el surco sea recto, no vamos a estar distraídos en el asunto de la salvación. Y seguros que el que guía nuestra vida es el Señor Jesús. Mientras seamos leales a Él, no hay temor. No hay temor. ¿Dónde está el temor? Desde el momento que nosotros nos apartamos de Él. Quiere el Señor guiar nuestras vidas porque Él así lo quiere que nosotros podamos colaborar con Él. Y mi deseo en el Señor. Amén.